Hola, mi nombre es Alejandra Duque. Bienvenidos a este programa de formación de liderazgo para mujeres que la cooperativa CACMU ha puesto en marcha en su proyecto CACMU Educa. Hoy hablaremos de las técnicas de comunicación grupal. En esta ocasión nos acompaña Vladimir Herrería, productor audiovisual y comunicador. Vladimir es parte del equipo creativo y audiovisual de la Universidad Técnica del Norte, la unidad de Relaciones Públicas y Social Media. ¡Empezamos! La comunicación grupal es el proceso interactivo que tiene lugar entre tres o más personas. Es importante en el desarrollo de relaciones entre personas, grupos sociales, empresas, hasta incluso los gobiernos. El proceso de comunicación grupal básicamente se lleva a cabo a través de diversas técnicas de comunicación. Y cada una de estas tiene características en función de los objetivos que se quieran conseguir. Existen varias. Puedo comentar las de mayor relevancia. Fomentar el sentimiento de pertenencia a un grupo. También estimular a las personas a pensar, razonar y escuchar activamente en el proceso. Asimismo, promover la cooperación e interacción personal, la empatía, potenciar las cualidades y virtudes personales, como la creatividad, la autonomía, la responsabilidad, entre otras muchas aptitudes. Enfrentarse a las barreras intrapersonales de miedo al rechazo, temores, sentimientos de superioridad o de inferioridad, entre otros varios. También podría decir en compartir actitudes positivas ante diferentes situaciones. Por ejemplo, los grupos de autoayuda. Cito, puede ser un grupo de Alcohólicos Anónimos. En este caso, las técnicas de estudio, que básicamente consisten en la reunión de un grupo de personas. En la mayoría de casos suelen ser expertos en un campo en concreto, digamos una junta médica. Otra técnica es para la exposición de un tema. Aquí pienso que entrarían los congresos, simposios, mesas redondas. Esto es una exposición de ideas sobre temas concretos. Aquí los exponentes del grupo suelen ser especialistas en temas específicos. Y la idea central es compartir informaciones que puedan ser de interés para el resto de personas. Asimismo, están las técnicas de diálogo o entrevista. Como su palabra lo dice, es de indagar mediante la entrevista a una persona de interés que por lo general suele ser experta en algún campo. Puedo citar como ejemplo la entrevista a un político. Las de discusión o debate. En estos tipos de comunicación grupal, la diferencia reside en que hay una figura de coordinador o moderador. Las técnicas de dramatización, la palabra lo dice, son representaciones teatrales con finalidades sociales, lúdicas o terapéuticas, de básicamente enseñanza. ¿Cómo escoger la técnica de comunicación grupal más adecuada? Aquí hay varios factores, pero deberíamos estar centrados en los objetivos del grupo. Eso es vital. Entonces, aquí veremos si pretendemos divulgar o compartir la información. Otro factor importante es las características como el sexo, la edad, el grupo social, las experiencias que tenga cada uno, intereses. Entonces aquí veremos cuáles se adapten al grupo, de acuerdo al tamaño del grupo, o sea, el número de personas que integran. Es importante también según el espacio físico, y se podría añadir que es de acuerdo a la experiencia, interrelación de quien conduce el grupo, de quien lidera el grupo, siempre y cuando sea necesario o se haya establecido cada uno de los roles dentro de la participación. Muchas gracias al experto por abordar este interesante tema y aclarar nuestras dudas. Gracias también por acompañarnos en este programa de formación Cooperativa en Liderazgo para Mujeres. Esperamos volver a vernos en una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto! En todas nuestras unidades hay alguien que le pueda orientar. CACMU, queremos ser tu cooperativa.